Siento urgente recipientes para hervir el agua, boludo, porque podíamos sacar agua tranquilamente de acá. Oh, shit. Hay zombies ahí. Gaseosa, refresco, llevo para tomar. Bastante para tomar. Creo que demasiado, sí, demasiado para tomar. Y comida vamos consiguiendo en las casas. Ok. Vamos a ver qué sale. Bien. Okay, esto es un peligro porque me salen de los árboles, boludo. Shit. Vamos a apurar un poquito acá. Sí, mira, hay un montón adentro de los árboles. Quiero correr y perderlos. Espero ir bien, ¿no? Sí. Acá nosotros agarramos, vamos llamando la atención de medio pueblo o un poquito más de medio pueblo. Vamos a tratar de perderlos por acá atrás. Oh, shit. Bueno, parar acá no va a ser buena idea, pero vamos a traerlos para acá. Saltamos ese muro después. A ver. Vienen todos, ¿verdad? Sí. Traerlos para acá. Bien, déjame ver si puedo saltar esto. Espero poder saltarlo. Me vio uno solo de ahí. Dos me vieron, creo. Tratar de irnos para acá. Y ahora revisamos ahí. Es que, viste que los grupos de zombies que hay son un montón, boludo, ¿no? Y grupos chiquitos. Voy a estar acá. Basta. ¡Al fin! ¡Ja! Una olla, ¿what? No tiene amarillo en la vuelta de la olla, pero quizás es legendaria y el drop es súper bajo, boludo. Holy shit. Lo que costó la maldita olla, amigo. Tiene que ser una olla legendaria, porque menos no quiero. Si hubiese quedado contento por encontrar una olla, boludo. De acá. Vamos a borrar olla. Wepe, y vamos a poner electrónica para novatos o algo así. Es el libro que necesitamos encontrar. Bien. Vamos a ir avanzando hacia los vehículos. Está bueno ir revisando las casas por el tema del libro ese. Oh, no. Como siempre me olvido de desactivar la alarma. Me está dando sueño. Mediodía, me está jodiendo. What? Claro, me pasa que dormimos re temprano ayer. Ay, estoy cansado además, yo no puedo creer. Oh, no. Esto pinta bastante mal. Voy a tratar de no sprintar. Porque prefiero sprintar. Ok. No sé si alguien se dio cuenta de la camioneta que vi allí, ¿eh? Vamos a tratar de... ¡Dale, boludo! ¡Un segundo sin zombies! ¡Please! La calidad de descanso afecta al sueño. Dormir en el auto no recupera de forma que dormir en una cama. Ok. Sí. La idea es tratar de perderlos en los bosques. Por lo menos ya no estamos cansados. Ir caminando ayuda un poco. Bueno, ya estoy cansado otra vez. Y está... Mala idea meterse por acá, boludo. Mala fucking idea. Oh, shit. Oh. ¿Por qué hay tantos zombies? Yo no puedo creer que además disparan, boludo. Ok, los dejamos atrás. Vamos a meternos en una casa o algo. Trata de despistarlo del todo. Esta casa, mira. Mi vida ya no tiene sentido, ¿eh? No sé qué hacer. Es que no tiene sentido esto, boludo. Es que no hay chances, ¿eh?
Oh, por Dios. A ver. Lo que vamos. ¡Oh, shit! Necesito. ¿Qué necesito ahora? Bien. Ok. No quiero sprintar porque no quiero llegar al punto de estar tan cansado de que no puedo ni correr, boludo. Así que vamos a correr solamente cuando necesitemos nomás. Che, ¿cuáles son las probabilidades? ¿Alguien me las dice? Las probabilidades de no entrar en ninguna casa y en la próxima que entro hay una maldita alarma tipo 0,023 o algo así, ¿no? Creo que vienen unos cuantos atrás mío. Bueno, pero un montón los dejamos atrás. Otra cosa, si le vemos el lado positivo a todo esto, la alarma llevó un montón de zombies hacia allá. Quiere decir que hay ciertos lugares acá que van a estar un poco más libres. A ver si podemos sacar provecho de eso. Voy a tratar de meterme a este lugar acá. Y al menos sentarme un poquito. Oh, shit. Hay un montón ahí igualmente. Hay muchísimos acá. Voy a tratar de agarrar hacia acá, ¿verdad? Ay, hay muchos acá, boludo. Vamos a volver para el campo. Vamos a usar esto acá para perderlos un poquito y vamos a volver hacia allá arriba. No vale la pena seguir buscando lugares para lootear con en el estado que estamos. Fue malo, pero no morimos. O sea que todo lo malo que pase mientras no sea la muerte, está bueno. Falta que toque este auto y tenga una alarma, mira. Imagínate. Bien, vamos a sentarnos un poquito acá. Bueno, vienen separados un par. Uf. Ah, amigo. Qué pesado los zombies, man. Parece Uruguay, boludo. Tipo, este sos vos y estos son los impuestos. Por todos lados. Vamos a fumar acá. Vamos a revisar este acá, este lugarcito. Que no sé qué es. Podríamos aprovechar y dormir ahí. Fuck. Voy a intentar otra puerta. Había un brody ahí. Está lleno de zombies esto acá adentro, boludo. No quiero romper ventana porque si no voy a llamar la atención de todo. Bien. Boludo, la cantidad que hay ahí adentro. Man, por favor. No sé qué hacer. What the fuck. Además no me dio tiempo ni siquiera a descansar por querer abrir ahí, boludo. Por favor, no tengas alarma. Necesito dormir. No. Tengo un montón de zombies en la vuelta de la casa, pero no pienso ni siquiera mirarlos. Son muchísimos, ¿eh? Vamos a subir. Sin hacer... Espero que no haya nadie acá arriba. Sin hacer ruido. ¿Sabes qué tengo ganas de hacer? Vamos a hacer esto. Ay, no tengo... No traje los clavos. Porque estamos en un lugar sin salida acá. Cualquier cosa... Ponemos una soga en la ventana y nos tiramos por ahí. Me convendría ya dormir y descansar bien. Pero el problema es que no quiero despertarme de madrugada, boludo. O sea, el horario es horrible. Voy a sacar la linterna. Sí, vamos, sí, ridículamente cansado estoy. Hay que dormir nomás. Lo que sí, ¿sabes qué? No voy a poner despertador, que duerma todo lo que tenga que dormir el personaje. ¿A mí no me deja dormir en la cama? ¿Tenés dolor o tenés algún...? Hola, Taquito. ¿Estaremos muertos? Vitaminas. Estoy cansado, boludo. Me va a costar matar. Linterna. Hay que salir de acá rapidísimo.
Holy shit. Okay. Oh no. Amigo, no tengo paz. No tengo paz ni un segundo. Yo creo que voy a terminar volviendo a mi auto, mira. Porque es imposible pasar acá, boludo. No, está lleno ahí. No, está lleno. Es que... ¿What? Vamos a volver al vehículo, te digo. Y vamos a venir en el auto y no sé qué vamos a hacer, pero... Jesús, ponga la mano porque... No hay manera. A ver, acá hay una zona más tranquila. Puede ser que encontremos un lugar... chill para descansar. Lo que falta ahora es activar una alarma. Tengo ganas de activar una alarma, Okay. Si escuchamos zombie en la vuelta de esta casa, hay que limpiarlos. Por favor, un momento de paz. De día, bueno, peleamos todo lo que quieras. Pero ahora de noche... Y más cuando estoy cansado... ¿Por qué no revisás el auto de la poli? Ah, después. Lo único que quiero ahora es descansar. Porque si tenemos que pelear estamos descansaditos. Pasa que quiero llegar... tenemos un montón de vehículos para revisar. El problema es que no tengo oportunidad de llegar sin que me vean. ¿Escucho un zombie para acá? Por favor, ¿no? No tengo nada para leer yo. Oh, amigo, qué día imposible, ¿eh? Imposible. Ok, 6 de la mañana, perfecto. 8 y media. Excelente. Espero que no vengan muchos zombies con ese disparo. Descansados. Vamos a... No tengo comida. Oh, shit. Que hay que buscar comida. Es que cuando no es una cosa es otra, boludo. Vamos a tratar de llegar a los malditos lugares donde estamos intentando llegar hace horas. Y en el camino intentar conseguir comida. Porque ahora no hay chances de volver al vehículo. Así que... Va para ahí. Ok, estos zombies seguramente vamos a tener que limpiarlos. Oh my god. Digo que quiero tener un hacha. One shotearlos. Oh shit. No tenemos café ahora como para ayudarnos con el sueño. Así que... Dios. Sintamos, dice. Sientamos. Oh. Estuvo a punto de romperse, creo. Abre el maletero. ¿Conejo muerto? ¿Pájaro muerto? ¿Está abierto esto? Abrir atrás. No tiene llave. ¡Oh! Por favor, que esté en buen estado. Si esta camioneta está en buen estado, es un golazo al ángulo. ¡Oh! En general, ¿está bien la camioneta? Bien, es una opción. Es una opción. Vamos a llevarnos la llave. Ok. No puedo creer que estemos caminando bastante libres. Otro vehículo de policía. Ah, porque esta es la comisaría. Mapa anotado. Acaban de ver. ¿Tenés llave en el contacto? Escopeta doble cañón. Bala de 308. Ok, eso hay que lootearlo. Voy a ir con el hacha, creo. Oh no, que no hayan muchos acá. Oh no, fuck. Sí. Perfecto. No sé si estoy en modo sigilo. Porque para correr ahora... se extraña el machete. Che, necesito comida, boludo. Voy a tomar la gaseosa que creo que me alimenta un poquitito. Trata de conseguir comida. Vamos a entrar ahí. ¿Qué policía es eso? Va a salir otro de ahí. Oh, mala idea. Oh. Bueno, se están viniendo del otro lado también. Ay, te podrías haber muerto con ese golpe. Uf.
Holy shit, que están duros, boludo, eh. Ese del piso me preocupa un poquito. Bueno, ahí hay agua y hay que buscar la cocina de ese lugar. Y hay un montón de zombies ahí. Espero que no me escuchen romper esto vidrio, ¿ver? Limpiar el vidrio, mejor dicho. Loot es random en cada partida, sí. Hasta las ubicaciones de los vehículos y todo es todo random. Esto, van a romper esa puerta. Van a salir los dos a la vez. Están uno al lado del otro. Prefiero sacarlos para afuera, te digo, ¿eh? Tampoco me puedo demorar mucho porque está dando una banda de hambre, boludo. ¿Viste la cagada que es? O sea, no la cagada, pero digo, lo único que no, que queremos hacer es ir y revisar un par de autos. Pero ha pasado tanta cosa entre medio y nos hemos encontrado tantos zombies que no llegamos más. Se pasa el día, nos cansamos, tenemos que dormir, se pasa otro día. Queremos ir solamente de A a B, pero los hachazos que tenemos que meter entre A y B no tiene nombre. Ay, pensé que venía por fuera ese. Qué cagazo me acabo de pegar, amigo. Si venía por fuera, era por dentro que estaba pasando el hijo de puta. Y creo que está saliendo otro por otra ventana. Sin... ¡Oh! ¡Mmm! Cuando vienen uno al lado del otro así, es muy difícil. Ah, bueno, llegó toda la banda, ¿no? Ay, me estoy cansando, no, por favor. Tengo que fumar, tengo hambre, estoy transpirando, tengo sed, tengo... estoy en pánico. ¿Algo más? ¡Abrite! ¿Llega a aparecer uno por acá? Oh. Amigo, no salgo más de este lugar. Voy a terminar de tomar esto. Vamos a volver por acá. No vamos a sprintar porque eso va a ser mi muerte. Me encantaría meterme dentro de alguna casa o algo para tratar de perderlos, pero es que es súper arriesgado meterse en una casa y no saber si te van a tapar la entrada o... Lo bueno que las puertas de adentro hacia afuera siempre se abren. Está dando más hambre todavía. Vamos a alejarnos hacia este lado. Es imposible que me hayan visto de allá. ¿Hola? Ah, bueno. Oh, mirá la cantidad de comida que hay ahí adentro, amigo. Me está dando sueño. Voy a tomar unas vitaminas. ¿Me quedan vitaminas? Oh, shit. ¿Me quedan? A ver si puedo entrar acá. Salir por alguna ventana o algo. Ok. Despegamos la vuelta por allá. Vamos a correr un poquito. Sé que me voy a cansar. Vamos, va. Logramos perderlos. Oh, shit. Acá hay una banda más. Está siendo imposible llegar al lugar donde queremos llegar, boludo. Qué locura, ¿eh? Sería mucho más fácil agarrar el vehículo e ir directamente, pero... El problema es bajarse en un lugar que no hayan zombies e ir de ese lugar a lootear los vehículos. A ver si podemos entrar en ese lugar ahí. Esa casa. ¿Será posible? Oh, no creo, sinceramente. Vamos a intentar hacer algo. Sin alarma, ok. Vamos a limpiar estos vidrios y se van a venir estos. No puede ser, man. Oh. Ojo, lo bueno que ya los alejamos de aquel lugar. Vamos a intentar pegar la vuelta por el bosque. Si tenemos aquel lugar libre para poder llegar a... Uy, oh, no tengo ni siquiera la bebida ya, boludo. Estamos jodidos. Hay que apurarnos para que voy a fumar. Ah, oh, no, me acaban de ver de ahí, boludo. Dale, amigo. ¿Sabes qué? Me voy a meter adentro de la casa. Vamos a agarrar comida rápido. Me voy a ir a la mierda, mira. Oh, shit. Dale, tienen que haber tres acá. ¿Por qué no fueron ustedes también? A ver. Hay un zombie adentro también. ¿Estará abierto esto? Ay, buenísimo. Esto puede ser mi muerte. Me corté, ok, no pasa nada. Nos vendamos. Ay, tengo un vidrio adentro de la... Me clavé un vidrio, boludo, tengo un vidrio clavado. No, es que más no se podía complicar esto. Menos mal que no me corté una pierna o algo. Necesito unas pinzas o algo para quitarme los vidrios.
puedo correr todavía, eso es bueno. Bien, vamos a abrir la lata de comida, por lo menos eso ya... Necesito llegar al vehículo para curarme eso. Agarrar el auto y rajase. No va a dar resultado esto de ir a pie, a atravesar la ciudad a pie. Ah, ¿para qué me puedo cambiar el vendaje? Si es en el brazo, boludo, no es en la pierna. Me puedo cambiar el vendaje caminando. Hemorragia, herida profunda, fragmentos de vidrio. Estoy hecho pedazos. Me hice un montón de daño, amigo. Mirá lo que me bajó de salud. No. Que me vieron poquitos. Para que me voy a tratar de quitar los vidrios estos. Extraer con la mano. A ver, estoy sangrando. Voy a dejar esto hinchado acá. Ah, no, vamos a desinfectarlo. Vamos a vendarlo. Vamos a tratar de sacar los vidrios cuando lleguemos. ¿Sabes qué? Tengo miedo de atravesar el bosque. Oh, Dios. Para de cómo estoy de pilas. Tengo más ganas de quedarme en una casa de esta que atravesar el bosque, ¿eh? Para llegar al vehículo. Se me está quedando sin pilas. ¿Sabes qué? Voy a hacer eso. Vamos a matar a este y nos vamos a meter adentro de una casa acá. Uy, empujo re poco por el dolor, por todo. Por la... Ahí, uff. No tengo analgésicos, ¿no? Se rompió la cerradura. Creo que acaba de salir uno. Boludo, este juego me está detestando. Están saliendo zombies de adentro, creo. Bien, abrió. Bien, necesito unas pinzas para ver el baño. Que no me sigo sacando los vidrios con la mano. El baño no tiene botiquín. Oh, Dios. Por favor. No seas tan molesto. Oh, por Dios. Creo que hay otro arriba. Ay, la linterna se me está quedando sin pilas. Ah, se me quedó sin pilas. Un segundo. ¿Ter pila? Tengo alguien acá. ¿Vení? El baño ojalá que tenga algo, si no lo quitamos con la mano ya. Creo que es más eficiente. ¡Se me rompió el hacha! ¡Oh, Dios! ¡Man! ¡Hasta el baño! ¡Decime que tenés pinzas! ¡No! Ok, pará. Vamos a sacar el vendaje. Extraer cristales. ¡Dios, amigo! Busca unas pinzas. Sí, tengo en el vehículo pinzas, pero... Hemorragia, herida profunda. Necesito las agujas de sutura, no hay acá, ¿no? Tengo dolor. A ver... ¿Cómo usar generadores? Sí, tu putísima madre. ¡Oh! Dale, ahora... No, algo ahí hoy. Tengo una maldición, o tengo algo... Vamos a desinfectarlo. Necesitamos lavarnos el cuerpo, voy a lavar el cuerpo, boludo. Que me va a terminar en... Se me va a infectar. No me di cuenta de agarrar todo, boludo. Antes de salir. Pasa que no pensé que se me complicara tanto. Limpiar las vendas. Analgésicos. Analgésicos. Oh. Menos mal que algo traje, por lo menos. Ya tengo el vendaje sucio otra vez. Venimos por una olla y terminamos jodidos. Sí, mal. Dolor leve, ok. Con los analgésicos podemos dormir. Las vendas, me estoy poniendo vendas limpias. Las vendas las limpié. Vamos a dormir antes que se venga el dolor. Ay, la tormenta que hay afuera, amigo. Bueno, vamos a volver al vehículo. Me está matando la universidad. Creo que los voy a perder antes de llegar, ¿eh? Ok, vamos a agarrar comida. ¡Qué día heavy!
Creo que tengo todo acá dentro. Lo... pinzas... aguja de sutura creo que tengo dentro del botiquín. Damos esto. Suturar. Suturado y ahora vendado. Vamos a infectar. Y venda. Pesados. Bueno, igualmente no me conviene... no me conviene pecharlos con el remolque. Ah, bueno. ¿Alguno más? What the fuck? ¿Por qué hay tantos? ¿Y esto, boludo? Amigo. Acá hay un remolque, pero ese remolque no tenía. Esa camioneta está bastante mala. Acá adentro hay comida, pero era un poquito más abajo, si no me equivoco. Acá, acá está la comisaría. Teníamos el vehículo de policía ese. Y para acá estaba el camión. Ese camión está vuelta. Y acá había un camión sano, si no me equivoco. Sí, ok. Ahora está libre la zona esta, es increíble. Vamos a llamar la atención de estos bichos. Alejarlos con el auto, sí. Lo voy a tratar de hacer. Pero me cae una banda acá, bueno. Oh, shit. Bien, vamos a pegar una vueltita por acá. ¿Qué lo prendí de nuevo al vehículo? No tengo idea, pero hice ruido al pedo, boludo. Lo único que no me convence de acá es que está lloviendo muy fuerte. Pero vamos a empezar a matar. Oh, wow, 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 wow. Escucho a alguien de acá. No tiene llave, boludo. Atropellarlo con el carro y con eso limpia. Sí, pero el problema es que ya estamos estacionados acá. Si me pongo a... oh, shit. Si prendo el auto me van a escuchar y se me voy a llamar más la atención. Está buenísimo todos los detalles que tiene el juego. Sí, está lindo, boludo. Y más con los mods. No, no, la cantidad de zombies que estoy escuchando para ahí adentro. Esto no va a ser un lugar muy seguro para dormir, te digo. Oh, no. No van a escuchar. Creo que acá hay dos. Habían tres. Hijos de puta. Madre, amigo. Tendría que haber cerrado la puerta. No me vaya a salir nadie por atrás. ¡Ah! ¡Yo no puedo creer! ¿What? ¡Dale, Brody! ¿Sabes que no es nada seguro subirme al vehículo? Y prenderlo e irme porque... lo que demora en arrancar a veces no es nada seguro, boludo. ¿Hace cuánto jugás al juego? Un mes por ahí. Eso, váyanse a donde están los tiros. Váyanse. O sea, en horas son... voy 150 por ahí. Tratar de perderlos por el bosque acá. Por favor, no me quede sin pilas en la linterna. Oh, y hay un par ahí todavía. ¿Me vieron? No. Ah, no, es insano, boludo. Okay, vení. Hay otro en la puerta. Y hay gente en la vuelta acá también. Oh, no. Sé que había uno, boludo. No, es una estupidez la cantidad de zombies que hay en esta ciudad.
O sea, no tenés un segundo de respiro, man. Y tengo zombies acá también. ¿Pilas? Me está por terminar. ¡No! ¡Ay, casi le rompo la linterna! Pila. Tira las que están vacías. Buscar. Nada interesante. ¡Electricidad para novatos! ¡Let's go! Mirá, ¿pero de dónde? ¿Cómo? ¿Para qué? Están golpeando acá abajo ahora. Voy a salir por el frente. Bueno, no sé cuántos hay ahí atrás. Oh shit. Menos mal. Hoy, la partida de hoy ha sido un desastre, boludo. No hemos looteado nada. Hemos ido para atrás, para adelante, sin poder hacer nada. Conseguiste una sopa y una olla en 3 días, sí. No, no, horrible hoy, amigo. Espantoso. Esa casita puede estar bien, ¿eh? Sí, vamos a ver si podemos limpiar acá. Tiene que haber más ahí. Estoy un poquito preocupado por las pilas también. De que no me quedan muchas pilas. Hijo de puta. Mira que te... Oh, shit. What? Acabo de girar, boludo. Por favor, que no me haya visto el de allá. Ok. Uy, qué feo estar peleando de espalda. A la nada. Estoy muy cansado ahora. Esta casa espero que tenga un cuarto seguro. Porque hay casas que tienen... Los cuartos no tienen paredes. Están conectadas con el resto de la casa. Ay, escucho... Acá seguramente hay un montón de zombies también. Vamos a intentar, a ver. Voy a tratar de no quebrar la ventana. Abrila rapidito, por favor, que no se haya roto la cerradura. Please, lo que me ha hecho sufrir este juego hoy, amigo. Ok, menos mal que tienen puertas. A ver si tiene algo para comer en la cocina. Decime que sí, please. ¡Oh! ¡La nevera portátil! ¡Mira vos, hija de puta! Una chuleta, fresco. ¡Eh! ¡Pará! Esto se va cocinado, ¿eh? Va al horno entonces. Un segundo, la heladera está apagada. No hay luz. Se cortó la luz. ¿Pero esa luz que hay acá? Ah, es la de mi linterna, idiota. Un segundo, ¿para qué tengo zombies acá? Espero que no me golpeen esta ventana, boludo. Sería el colmo que me entraran por ahí, ¿no? No, no creo tener... No creo tener tanta mala suerte así. Pará. What the fuck, amigo. Voy a agarrar la camioneta y me voy a esta ciudad. Coge tu auto y lárgate, sí. Me voy a la mierda acá. Bueno, la verdad que ha sido un día de mierda para el looteo hoy, boludo. Encontramos la nevera, encontramos la olla, encontramos cacerola. Tampoco tan mal, pero en la cantidad de tiempo que invertimos en, para encontrar ese par de cosas, nada, nada bien. Ridículamente cansado. ¿Sabes lo que falta? Que me desmaye, boludo. Ok, es acá. Es que hay más acá ahora. Es el colmo que mi auto esté rodeado de zombies. No, no era acá. ¡Era más abajo! ¡No! ¡Era más abajo! Ok, ok, es por esta misma calle. A ver si puedo... Eso. Por favor, que arranque rápido el vehículo, boludo. Arranca rápido, por favor. De una. Ay, gracias. Gracias, amigo. Me doy la poronga de este lugar. Imposible lootearlo así. Voy a dormir en el auto. Acá está la estación de servicio. Vamos a agarrar para afuera, para acá.
¿Tienes Instagram? Sí, ahí están las redes. Vamos a dormir sin alarma. ¿Sabes cuál es el problema? Que ya está de no, ya está de día. Nos vamos a despertar de noche, boludo. ¿Qué tan grande es el map? Es bastante grandecito. Yo no puedo creer, boludo, que disparan para allá y tengo zombies al lado. Es una locura. Déjenme en paz. Holy shit. No sé qué salud tendrá el vidrio de ahí. Vamos a dar una vueltita por la camioneta aquella que habíamos visto. Vamos a insistir una vez más. Pero no entrar adentro de la ciudad, sino en ese lugar que habíamos visto ahí. Vamos a dejar el remolque acá. Y voy a usar la camioneta para matar los bichos ahora. Vamos a agarrar comida. Dios. Dale, boludo, que no me quiero cansar. Holy shit. No puede ser que vengan de tantos, de tan lejos, boludo. Debo joder, pero mal, O sea, mi personaje tiene que tener un olor insoportable. Holy shit. Oh, y otro más. ¡Déjenme en paz! ¡Boludo! ¡Quiero vivir! Ok, comida y bebida llevamos. Bien. Voy a dejar el ruido del coche encendido. No, pero no lo escuchan desde tan lejos. Oh, shit, la camioneta que está acá abajo, boludo. Espera, un segundo. A ver. Uy, mira esa camionetita, qué hermosa. ¡Oh, tiene llave! No puedo creer. A media ahí, pero reparable. La rueda se la cambia. La batería se la cambia. El motor está bien y el tanque de combustible está a 40%. Ok, es una buena candidata. Tiene un casco. Bueno. Ah, no. Lo que tanquean. Dios. Ok, vamos a cambiar las cosas para la camioneta. Creo que el tema de la tienda de campaña que estoy necesitando ahora es una cosa bastante urgente que quiero. Vamos a tener que recorrer las zonas afuera de las ciudades. Vamos a sacarle combustible. Bueno, por lo menos tenemos camioneta nueva. Hay que tratar de evitar pechar, porque lo que perdemos de almacenamiento es una locura, ¿eh? Se rompe muy rápido. Pasarle encima con el coche viejo. El problema es que si los empiezo a chocar, lo que me pasó hoy, se me va a llenar de zombies porque hace mucho ruido. Bueno, vámonos a la mierda de este lugar. Me está dando sueño también. Oh, miren el camino por ahí. Acá. Conseguimos. Electricidad para novato conseguimos. La nevera portátil conseguimos. Vehículo conseguimos. Y ya tenemos casi todo el kit para sobrevivir por ahí. No fue tan mal esa ciudad, pero sí fue demorado. Para el par de cosas que conseguimos fue mucho tiempo. Espero que no salgan zombies de ahí, ¿no? Vamos a armar campamento acá porque tengo que hervir agua. Vamos a hacer un café para dejarlo pronto para después. Me faltaría la tienda nomás, boludo. La tienda de campaña para poder dormir bien de noche. Un segundo. Otra manera de craftear la tienda. Palo de madera, 2. Porque viste que están los dos crafteos. Un segundo. Estaca. ¿Cómo hago una estaca? Hacer estaca, mira vos. Hay que hacer 4 de estas, boludo. Para, estoy cortando árboles grandes para ramas. Pero las ramas me pueden tirar los árboles chicos también, ¿no? Ah, sí. Ok, era mejor. Estacas.
Necesito la lona. Lona. Cerrar troncos. El tablón. Hacer palo de madera. Bueno, a ver. Oh, este kit de tienda de campaña la puedo poner en otro lugar, ¿verdad? O sea, la puedo levantar, la pongo dentro de la camioneta. Montar tienda de campaña. Descanso normal. Sí, desmontar. Buenísimo. Bueno, hay que hervir agua. Vamos a conseguir agua en esa. Ok. Tenemos que hacer un montón de cositas, boludo. Por favor, que pare de llover. ¡Oh! ¡Amigo!